day is Thursday, September 10, 2020. So today, what are we going to do? We are going to go to our books, page 15, página 15, 15, and we are going to start the first pages of our book. We're going to start reading the first pages of the story. But before we start our story, I want to review very quickly what plural nouns are. When we started our lesson, cuando nosotros comenzamos nuestro capítulo, nuestra lección, yo hablé sobre lo que es comparar y contrastar. I talk about compare and contrast. But I also talk about plural nouns and how can we make nouns plural. ¿Cómo nosotros podemos convertir los nombres en nombres plurales o sustantivos plurales? Okay? So, what are we going to do? I'm going to add letter S to each word. Vamos a añadir la letra S a cada palabra cuando hay más de uno. When we have more than one. For example, okay. Book. This is a book. ¿Verdad? Book. Book. But if I have more than one book, it's not going to be the same. I'm going to say I have books. Mira, books. What is the difference? ¿Cuál es la diferencia? Que en vez de decir book, ahora digo books. ¿Escucharon el sonido de la letra S? Do you hear the letter S sound? Books. Repeat it with me. Dilo conmigo. Books. 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 The teacher, I am the teacher. The teacher has many books. La maestra tiene muchos libros. En español es lo mismo. Tenemos un libro. ¿Verdad? Libro. Pero si yo tengo más de uno, decimos libros. Libros. ¿Vieron la diferencia? So I have a book, but if I put this together, I have many books. Books, books, okay? So we are going to learn the difference about singular and plural. Cuando es solamente uno, decimos que es singular. We say singular. But when we have more, it's plural, okay? So I just told you the example of book. I'm going to write it over here. Book. Book. ¿Sí? Book. Libro. Pero si lo pongo plural, if I put it plural, I have to add one letter. Letter S. Voy a añadirle la letra S para convertirlo en plural, porque cuando yo pongo la letra S, estoy diciéndole a las personas que me están escuchando o viendo que hay más de un libro. So, miren la diferencia. Book, books. ¿Ve? Books. Puse una S. Ahora mismo. How many... how many dogs do I have? ¿Cuántos perros tengo? ¿Tengo uno o tengo muchos? I have one. Tengo uno. So this is a dog. Dog. But if I have more than one. Si tengo más de un perro, tengo dos, tres, cuatro, más de uno. ¿Cómo yo lo voy a decir? ¿Voy a decir dog o voy a decir dogs? Dogs. Voy a decir dogs. Look at me. How many dogs do I have?
I have one, two. So that means if I have more than one, I will say dog or dogs. Dogs, porque tengo más de uno. Just Like Me. Déjame mover esto. Just Like Me. This story is by Olivia Dean in illustrations by Hector Borlasca. So, aquí tenemos el título del cuento y el autor de la historia, the author, okay? Nosotras nos gustan los que ella está mirando. What is she looking? To her shoes. Is she saying shoes or shoe? Ella dice shoes con S. Eso quiere decir que hay más de un zapato. Shoes, zapatos. A nosotras nos gustan los zapatos. We like to dance. A nosotras nos gusta bailar. We like apples. Apples. We like to eat. A nosotras nos gustan las manzanas. Are they talking about one apple? Or many apples. Ellas están hablando de una manzana o de muchas. De muchas, porque si tú escuchas, ellas están diciendo, we like apples. Y cuando hay más de uno, es plural y le añadimos la letra S. Y ustedes siempre van a escuchar el sonido de la S. Apples. Apples. Si solamente tuviera una manzana, solo una, hubiera dicho, I like apple. I like apple. Did you hear the letter S sound? ¿Escuchaste el sonido de la letra S cuando yo dije, a mí me gusta la manzana? I like apple. No, porque estoy hablando de una manzana. No se olviden de una sola manzana. Si tengo muchas, es apples. Apples. Okay, so now we are going to leave it in here, and tomorrow we are going to continue reading this story, okay? What are you gonna do? What are you gonna do? I hope you remember that we learned how to convert singular to plural. Yo espero que a ti no se te haya olvidado convertir unas palabras en singulares a plurales. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a la página número 10 de nuestro cuaderno de actividades. Página 10. And you're going to look at the pictures. Vas a mirar las fotos.
Write the word that tells about each picture. Vas a escribir, vas a mirar estas palabras y vas a escribir la palabra que va de acuerdo con la imagen. Por ejemplo, this is a cap. Cap. Esto es una gorra. Aquí tenemos la palabra cap y tenemos la palabra caps con S. Hay una o hay más de una. Hay muchas. Hay una sola. So, ¿qué vamos a decir? ¿Vamos a decir cap o vamos a decir caps? Vamos a decir cap, ¿ok? Vas a circular esta y vas a escribir esta en este espacio. ¿Por qué esta? Porque solamente hay una. Si hubiera muchas gorras, entonces yo hubiera seleccionado caps. Pero como solamente hay una, no hay por qué seleccionar la que tiene S, ¿ok? Vamos a ver aquí. ¿Qué tenemos? Tenemos patitos. Tenemos más de uno. We have more than one duck. This is a dog. Duck, duck, duck. Quack, quack. Duck, ducks. Duck, ducks. Do we have only one duck or we have ducks? More than one. ¿Tenemos uno duck o tenemos más de uno? Que dijiste que eso serían dos. Ducks. Vamos a decir ducks. Y usted va a circular esta y va a escribirla. We have pins. ¿Hay más de uno o solo hay uno? Si es uno, decimos pin. Si son muchos, decimos pins. ¿Hay uno o mucho? Hay muchos. Así que vamos a seleccionar pin o pins. Vas a seleccionar pins, porque cuando hay muchos, le ponemos el sonido de la letra S y la letra S en la palabra. So we have pins. And last one, we have a bed. Bed, tenemos una cama. ¿Cómo vamos a decir? Bed, cama o beds, camas. Bed, cama, beds, camas. Si tenemos una, if we only have one, we are supposed to say bed. Si tenemos solamente una, decimos cama, bed. Vas a circular bed y vas a escribirla. Espero que hayan entendido. Cualquier duda me pueden escribir. Y hasta la próxima. See you next time.